Otra vez, enséñale al sobrino. Y mi tía Julia, dime. Todavía no se le nota, Siri, mira. Pero Dios mediante, pronto vamos a venir al bautizo del niño. Quique ya me dijo que viniera. Ustedes van a ser los padrinos. Ojalá. ¿Eh, coma? Sí, ¿verdad, Cirilo? Sí, ¿verdad, coma? Pues sí. ¿Me invita? Sí, si gusta. Espérame, espérame, es que no se ve bien, espérame, yo le digo. Ahí. ¿Se gustan? Ustedes pueden ser los padrinos. Ahora sí. Al otro año. Dios mediante, ¿verdad? Dios quiera y que tengamos vida. Salga bien y... Venimos, Dios mediante. Hasta a comer aquí. A comer aquí la comida rica que hace mi concuña. Sibiri. Sibi. Y ponta mi suegra por ahí. Onda. A ver. A ver, suegra, no se me esconda. Quique. Quique Gavilán. Que vengan porque ya las queremos ver mi mamá. A ver, enséñales el otro sobrino. ¿Cuánto? Ya no tiene, no, ya no tengo. ¿Cómo? Quique. Quique. Todavía no puede hablar. Mi tía. ¿Cuántos vas a tener tú? ¿Cuántos vas a tener? ¿Cuántos? ¿Cuántos niños? 12, no sé. ¿Dos nomás? 12. Oh, te voy a tener que ver cada año con los niños. Pregúntale a tu mamá. ¿Ya le di a ventana? No, ahí, aquí agarra. De aquí llega. ¿Ese es el chiquito? ¿Cómo se llama? Aldair. ¿Aldair? La más guapota de las narices de Huchatengo. A ver, una sonrisa, mi amor. Saluda a tu tía. Hola. Al rato vamos a hacer la primera función, pura familia, ¿eh? Así es que se ponen de lujo. Este es el más guapazote. Allá está Quique y el otro. ¿Cómo se llama el otro? Y las greñotas de ahí atrás. Con bigotes. Milagro que no te voy por Román. ¿Qué lo dijiste que allá andaba? Creí que ya andaba por ella. ¿Qué andaba así de Vidalito? Ya, con Romancito.